Ok, como siempre la municipalidad sigue trabajando. Ya nos encontramos en la cuadra 4 de la avenida Primero de Mayo. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en un principio, se dijo en un principio, hoy es una realidad. Nos encontramos con el sugerente de Obras y Catastro, Roberto Cuya. Ingeniero, cuéntenos un poco los trabajos que se están realizando ya en esta mañana. Ante todo, muy buenos días con todos los caramelinos. Y por encargo directo de nuestro alcalde, licenciado Carlos Cox, estamos aquí ejecutando la obra tan anhelada, lo que es la iluminación en todo el distrito. Es una obra pues, que inicia de gestión, nuestro alcalde gestionó directamente con las empresas concesionarias para que esto se haga realidad. Y en estos momentos, como apreciamos, ya se está colocando las luminarias modernas LED de última tecnología para todos los vecinos aquí de Carmen Alegua Reynoso y Vía Señor de los Milagros. Ingeniero, qué importante es esta iluminación. Muchas calles del distrito contaban con esa luz amarilla que la verdad que no era un apoyo mucho, se veía oscuro y eso le daba facilidad a estas personas de mal vivir, que robaban, que jalaban carteras. Pero hoy ya es una realidad, se están haciendo los cambios. Hoy en esta avenida principal, Primero de Mayo, ya con las luces LED. ¿El vecino se puede sentir tranquilo ya con esta labor? Nosotros de inicio se hizo este trabajo, lo que es la mejora de iluminación de unas calles principales, bulevares y los parques que totalmente están iluminados con luminarias LED. Y en esta ocasión vamos a iluminar todas las calles principales del distrito. Esta es la consigna de nuestro alcalde, se ha preocupado siempre por la seguridad de los vecinos, por eso que se está implementando las luminarias LED en todo el distrito de Carmen Alegua. Vamos a iluminar todo lo que es López Paso, Primero de Mayo, Banco Cápac, Chocano, 28 de Julio, Cecilia Tupac, Auxiliar de Fosset y también Pacífico y lo que es Alvarado. Entonces el sector vamos a iluminar en forma integral. Como observamos en estos momentos, ya se está colocando las luminarias modernas de alta tecnología para el beneficio de la población y con esto pues, nuestro alcalde ha priorizado en lo que es la seguridad y estamos implementando para que el bienestar de la población y mejorar la calidad de vida de todos los carmelinos. Algo muy cierto que acabas de decir, mejorar la calidad de vida. Hoy por hoy, Carmen de la Legua era un distrito donde la luminaria no era muy buena. Mucha gente se quejaba por el tema de los robos, ¿no? Y mucha gente que también salía y botaba las basuras. Hoy con esta luminaria, los mismos vecinos también van a tener que colaborar para evitar que mucha gente, ¿no? Mucha gente de mal vivir que no es del barrio y veces que están andando por aquí, ya sea con esta luz más visible y reconocida, ¿no? Eso es lo más importante. Claro, anteriormente teníamos una instalación de luces de sodio, que son los amarillos, los tradicionales, de los cuales estamos mejorando con sistema de iluminación LED. Y esa iluminación LED tiene mejor performance. Vamos a mejorar el distrito en lo que es la visibilidad y también el ornato, que estamos mejorando constantemente en todo el sector. No solamente eso. También estamos señalizando todo el distrito, estamos pintando las vías principales, estamos pintando los jardineles, la señalización tanto vehicular y peatonal, para el beneficio de todos los carabineros, para que todos estemos pues acorde a constantemente haciendo mantenimientos de rutina. Con estas luces LED, las cámaras de seguridad van a tener mejor visión. Claro. El distrito va a ser más resguardado, con más calidad, como usted lo acaba de mencionar. Estos trabajos se van a hacer por todo el distrito, estas luminarias se van a cambiar por todo el distrito, ¿no, ingeniero? Como te menciono, al inicio de gestión, nuestro alcalde siempre preocupado por la seguridad, se ha hecho un diagnóstico de que toda la zona del distrito estaba oscuro, de los cuales hemos colocado en los bulevares luminarias LED y ahora estamos implementando con lo que es las calles principales. Y con esto pues se va a hacer más rápido de reconocer a las personas que han infringido lo que es delictivos en todo lo que es el distrito. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, ya saben, la municipalidad sigue trabajando, sigue haciendo estos trabajos muy importantes en el distrito y con esto nosotros ya estaremos transmitiendo desde otro punto del distrito, llevándole para todos ustedes más información.